Hola viajeros, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy traemos este tercer vídeo donde vamos a caminar por las calles de Oporto y a visitar dos iglesias. Comenzamos subiendo hasta el Mirador de la Victoria, donde vamos a entrar en su iglesia, en la parroquia de Nuestra Señora Victoria. Una de las calles más famosas de Oporto, de las más visitadas, transitadas tanto por locales como por visitantes, es la Rúa das Flores, donde podemos encontrar muchos comercios y, como podemos comprobar, viviendas con bonitos balcones bien decorados. Interesante de caminar por estas calles que puedes encontrar sitios o esquinas tan bonitas como esta capilla de Nuestra Señora da Silva, un edificio del siglo XV donde se encuentra un oratorio del siglo XVIII. Después de almorzar hemos subido por la Rúa das Carmelitas hasta llegar a la plaza de Gómez Teixeira, donde vamos a visitar dos importantes iglesias, la primera la Señora do Carmo y la segunda do Carmelitas. También podríamos haber usado el tranvía, algo muy usual en esta zona de Oporto. En este caso sería el número 22 para llegar hasta aquí. Derecha, Iglesia do Carmo. Izquierda, Iglesia do Carmelita. ¿Ok? Vale. Separada por la vivienda esa pequeñita que está en el medio. Una fachada muy chica. Pues vamos a la do Carmo primero. Vamos a visitar las dos iglesias. Primero decir que las monjas estaban ubicadas en la Iglesia da Carmelita, mientras que los monjes estaban en la Iglesia de do Carmo. Nos acercamos a un lateral de la iglesia de do Carmo, que es muy fotografiado por sus azulejos. Es impresionante este mural de azulejos de color blanco y azul. Aprovechamos que está terminando la misa para poder entrar de forma gratuita y visitar la iglesia de do Carmo. Esta iglesia del siglo XVIII es el mejor ejemplo del rococó en Oporto. Ahora visitamos la iglesia de do Carmelitas del siglo XVII. Es algo más sencilla, pero tenemos que resaltar su campanario, ya que la cúpula está formada por un bulbo donde está cubierta por azulejos azules y blanco, algo no muy común en las iglesias de Oporto. También tenemos que decir que la entrada tiene tres arcos donde están ubicadas diferentes figuras, tanto de la Señora del Monte de Carmelo, Santo Domingo y Santa Teresa. Ya en su interior podemos comprobar que es una iglesia más sencilla si la comparamos con la iglesia de do Carmo. Podemos decir que la visita puede ser una visita guiada, no tiene por qué esperar que haya misa para poder entrar. Puede hacer una visita guiada y de paso visitar también lo que sería la casa donde la fachada esa de un metro separa una iglesia de la otra. Y creo que, si no recordamos mal, el precio estaba sobre los 3,50 €. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, esperamos tu like. Ha sido un placer. Recuerda que si aún no te has suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.